Ganar Vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Y aquí estamos, en el vivero La Urumta, en Higueras, en la calle Juan 23, 1551. Y estamos rodeados de verde, ese verde que ayuda a ganar vida. Y estamos con la arquitecta paisajista, Marcela Michelutti. Marcela, rodeados de verde. Sí, realmente, llegamos a este lugar y nos encontramos absolutamente rodeados del verde. Y eso nos da una sensación de plenitud y de ganar vida. El verde da sensaciones, acondiciona lugares, nos facilita las condiciones de confort en el hábitat en el que vivimos, sea tanto el rural como el urbano. La necesidad de incorporar el verde, la necesidad de incorporar árboles. Hablemos de los árboles y la ciudad. Bien, el arbolado urbano aporta muchísimos servicios a la ciudad y, por supuesto, a los ciudadanos que viven en ella. Los árboles nos dan un marco, nos dan escala, nos dan cobijo, protegen dando sombra, reducen el impacto ambiental de la polución, del polvillo que trae el viento. O sea, si uno realmente toma en cuenta todos los aportes y todos los servicios que nos da el contar con arbolado urbano, realmente no dejaría de arbolar las ciudades. Y en el campo, en la zona rural, los árboles ayudan, contribuyen a proteger. Sí, también. Es común ver en los campos, cuando uno llega, esas arboledas que nos reciben, líneas de árboles, no solo tienen una función estética, hay funciones absolutamente relacionadas a la producción. Hay cortinas de árboles que protegen de los vientos, hay cobijo para animales. Arquitecta, y aquí en Vivero La Urumta se pueden encontrar la mayor diversidad de árboles, ¿no? Sí, realmente la variedad de árboles, de arbustos que podemos encontrar en este vivero es increíble. En la calidad, el tamaño de los ejemplares que están a la venta, la atención. Realmente uno se siente a gusto, es bien recibido, lo asesoran y puede tomar decisiones de diseño y lograr los mejores parques para sus propiedades. Y los arbustos juegan un papel muy importante en esta combinación de verde y hábitat. Sí, por lo general se trabajan distintos tamaños, distintas escalas en relación al espacio disponible. Los parques grandes habitualmente se arman, se estructuran con árboles tanto caducos como perennes, en base a ciertos requerimientos funcionales, estéticos y a qué efectos queremos lograr en esos espacios. Pero no siempre los espacios son grandes. En las ciudades habitualmente tenemos pequeños patios, patios medianos o los lotes en los countries, donde el arbolado cumple funciones, pero no hay tanto espacio para localizarlos. Entonces, apelamos a trabajar con plantas, con verde, de una escala menor. Y ahí entran a jugar en el diseño los arbustos. Los arbustos son variados en su estructura, en su forma, en sus colores. Hay algunos que son caducos, otros que son perennes. Van aportando variaciones estacionales a lo largo del año, flores, follaje que va mutando de color en base a la evolución de las estaciones y de los pasos el paso del tiempo en los jardines. Al ingreso del vivero La Urumta vemos un lago y plantas acuáticas. El agua y las plantas acuáticas que contribuyen a la belleza visual y a la calidad de vida. Sí, el contar con agua en los parques es maravilloso. No siempre podemos contar con espacios suficientes, pero podemos sumarlos en pequeños estanques, en lugares donde el agua puede jugar aportando sonidos, rumores, espejos, reflejos. A eso se le suman plantas adaptadas tanto a existir, a funcionar
dentro del agua flotando, algunas en los bordes, otras en los bordes que se anegan y viven en esas condiciones. Muy bien. Muchísimas gracias, arquitecta Marcela Michelutti, arquitecta paisajista. ¿Dónde la puede ubicar la gente? ¿En qué teléfono? Bien, mi teléfono y el modo de contactarme es a mi celular 358-154-353355. Vivero La Urunta, en Higueras, en la calle Juan 23, 1551. ¿Cómo contactarse? A través de estos teléfonos 49-77-77-3 o a estos celulares 358-154-290-854 o 358-154-859-482 o a este correo electrónico laurunta@intercity.net.ar.